SOS desde el Congreso por el creciente número de líderes sociales asesinados. Senadores le piden a los organismos de seguridad e investigación menos promesas y más resultados para frenar esta tragedia. En un año, de enero de 2016 a enero de 2017, 104 defensores de derechos humanos y de restitución de tierras fueron asesinados en el país, y para los senadores es una situación muy grave. Nos alarma mucho, nos inquieta que esto esté tomando la forma de una especie de acción normal, continua, sistemática. Hay unas situaciones dolorosas, preocupantes, hay amenazas, hay asesinatos, el gobierno está actuando, trabajando con las organizaciones sociales. Por eso piden al gobierno nacional que cuanto antes la fiscalía y la policía judicial encuentren a los responsables de estos asesinatos. Pero lo más grave es que no haya como una mayor preocupación por los organismos de investigación para esclarecerlo. Nosotros esperamos que por parte de las autoridades se tomen las medidas correspondientes para disipar los riesgos que son fundamentalmente para la población campesina de Colombia. Piden a los organismos internacionales y al gobierno nacional que no se repita lo ocurrido con la UP, y alrededor de 4.000 de sus militantes fueron asesinados.